musicales por acompañarnos el día de hoy a la rueda de prensa con el fin de promocionar el 24º Simposio Nacional de Jueces y Fiscales a realizarse en la ciudad de Santa Marta. El orden del día son palabras del doctor Luis Alberto Dieter Luna, presidente del Colegio de Jueces y Fiscales del Magdalena y magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta. Como anfitrión, organizador y responsable de la realización de este magno evento en la ciudad de Santa Marta. Las palabras del doctor Luis Guillermo Rubio Romero, secretario de Gobierno, como representante de la Alcaldía de Santa Marta. La compañía del señor Eduardo Arteta Coronel, como secretario de Educación, representando la Gobernación del Magdalena. Y el señor Juan Pablo Santrich, secretario de la Universidad Sergio Arboleda. Agradecemos nuevamente la asistencia de cada uno de los medios que nos acompañan el día de hoy. Vamos a contar con las palabras del doctor Luis Alberto inicialmente. Viene una ronda de preguntas. La persona que desea hacer la pregunta nos levanta la mano. Mi compañera les acerca el micrófono en caso que requiera. Y después vamos a tener una pequeña muestra gastronómica. Entonces dejo al doctor Dietes, mi compañero de ustedes. El Colegio de Jueces y Fiscales del Magdalena les da la bienvenida, se siente muy orgulloso que hayan acogido la llamada para que nos acompañen este día a la realización de esta rueda de prensa. Lo que queremos nosotros señalarles a ustedes, señores periodistas, hoy en día es informarles y darles la presentación oficial del 24º Simposio Nacional de Jueces y Fiscales que se va a realizar en Santa Marta los días 16, 17 y 18 de septiembre. El Colegio de Jueces y Fiscales, primero que todo les debo informar que es una agremiación, una asociación en donde se reúnen los diferentes jueces, fiscales y magistrados de cada departamento, de tal manera que tenemos colegios de jueces y fiscales en los diferentes departamentos del país. Y la finalidad del Colegio de Jueces y Fiscales es una finalidad primordialmente de capacitación, de socialización de los problemas de la rama judicial y los problemas del país y lógicamente de las regiones. Dentro de esas actividades que tiene el Colegio de Jueces y Fiscales del Magdalena y los diferentes colegios del país es la realización anual de un simposio de jueces y fiscales. En esta oportunidad tuvimos el beneplácito de que fuera escogida Santa Marta como la sede del evento a nivel nacional. Como ustedes ven en las invitaciones, estamos hablando de un simposio nacional que tiene ya la 24ª edición, de tal manera que es un simposio consolidado que se ha venido realizando en las diferentes ciudades del país. El año pasado tuvimos la fortuna de hacerlo en la ciudad de Cali, se hizo en la ciudad de Cali, se ha realizado últimamente en San Andrés Islas, en Armenia, en Villavicencio, en Bogotá. De tal manera que este es un evento académico, yo lo llamo académico-social, con énfasis en la parte académica. Los organizadores de este evento a nivel regional hemos decidido de que el tema del simposio sea el tema de la justicia y de los derechos humanos. Tema fundamental. Más en una región que hemos sido azotados por grandes problemas en materia de derechos humanos. Y ustedes bien saben hoy en día que el tema de derechos humanos cubre muchas aristas. Tenemos el tema de restitución de tierras, tenemos el problema de víctimas, tenemos el problema de justicia transicional, tenemos de por medio un proceso de paz, tenemos que analizar cuál va a ser la participación de la rama judicial en un posconflicto. De tal manera que el tema de derechos humanos es altamente profundo y altamente relacionado con la temática del evento. Eso lo sumamos al tema de la justicia. De tal manera que la justicia también tiene que poner su granito de arena en toda esta temática de derechos humanos. Es importante que en estos eventos académicos se discuta esos temas que tanto interesan a la región, interesan al país. Por eso Santa Marta y el Colegio de Jueces y Fiscales de Magdalena aceptó el reto de celebrar en Santa Marta, en nuestra bahía,
en nuestra bella ciudad el Simposio Nacional de Jueces y Fiscales. Lógicamente que es un trabajo arduo, un trabajo que implica sacrificio, pero que aspiramos a tener un simposio de grandes dimensiones. Aspiramos y estamos seguros que eso va a ser así, que va a ser el evento jurídico, el evento judicial del año. Porque lógicamente a este evento, Simposio Nacional, van a venir jueces, fiscales y magistrados de todo el país como participantes, y lógicamente tenemos invitados a las altas personalidades desde el punto de vista del gobierno nacional, del gobierno departamental, del gobierno municipal, pero igualmente los funcionarios de las altas cortes con sus debidos representantes. Y me refiero al Consejo Superior de la Judicatura, Procuraduría, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, todo lo que reúne la rama judicial. De tal manera que la importancia para el Colegio de Jueces y Fiscales es muy fuerte. Y lógicamente esa importancia también se destaca desde el punto de vista de la ciudad. Y por eso nosotros hemos hablado y hemos mencionado que se trata de un evento académico-social, porque además a la parte académica, que es lo más importante del evento, porque son temas de palpitante actualidad, con conferencistas a nivel nacional e internacional, expertos en la materia de derechos humanos, pues sencillamente se va a hacer un escenario propicio para debatir temas que interesan a la justicia, pero que temas que interesan también al país entero. Y cuando nosotros hablamos de la parte social, estamos hablando de mostrar la ciudad, de mostrar el departamento. No solamente Santa Marta ha venido progresando, hay diferentes municipios que también han venido progresando. Y eso es al esfuerzo conjunto que ha realizado nuestras primeras autoridades. Y es importante que eso se conozca no solamente a nivel local, a nivel regional, sino que a nivel nacional se conozca los avances que ha tenido la ciudad. Yo creo que nosotros somos testigos de primera mano del avance que ha tenido nuestra región. La situación de orden público, la situación de progreso arquitectónico, de desarrollo, el impulso empresarial que se ha venido teniendo, es gracias a esa labor. De tal manera que nosotros, a la par del evento académico, queremos mostrar a nuestra rama judicial los progresos de la ciudad, los progresos de nuestra región. Por eso, a la par de ese evento académico, hemos diseñado actividades que muestren los diferentes lugares más importantes de la ciudad. Si ustedes ven la imagen del Simposio Nacional de Jueces y Fiscales, ustedes ven la Marina Internacional, donde estamos hoy en día, que es un sitio bello, hermoso, de mostrar a todo el país. Tenemos, ahí ven ustedes la foto del Palacio de Justicia, donde funciona el Tribunal Superior del Tribunal Administrativo y el Consejo Superior de la Judicatura, donde todos los visitantes que acuden al tribunal quedan maravillados con la obra arquitectónica del Tribunal Superior. Y lógicamente el sector, como se ha venido mejorando arquitectónicamente y artísticamente, tenemos nuestro emblema, que es la Quinta de San Pedro Alejandrino. De tal manera que nosotros queremos mostrar la ciudad, y por eso se ha diseñado para el día miércoles por la noche una actividad en la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde se va a hacer una muestra cultural. Vamos a tener la colaboración de los diferentes grupos folclóricos de la ciudad, y por eso es que hemos tenido la colaboración también, y hay que mencionarlo, de no solamente de los entes departamentales municipales, que más tarde relacionaré, sino también de las universidades, porque las universidades también se han venido a sumar al proyecto de tener un Simposio Nacional de Jueces y Fiscales que sea exitoso, no solamente desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista social. Entonces, ese primer día por la noche vamos a mostrar, a hacer una actividad en la Quinta de San Pedro Alejandrino, donde se haga la muestra folclórica, donde se resalten los valores culturales de nuestra región, y por eso también vamos a tener con la colaboración de,
grupos de la Universidad Sierra Polea, la Universidad Magdalena, del municipio de Ciénaga, que ustedes conocen la muestra fuerte cultural que tiene el municipio de Ciénaga y que siempre con su Festival del Caimán también ha mostrado esas cosas bonitas que tiene nuestro departamento. A la par, lógicamente, con la muestra gastronómica, porque también es importante divulgar esa situación. También se han unido diferentes entidades que nos van a colaborar. Para el jueves también tenemos una actividad por la noche en un lugar por definir. No quiero anticipar todo porque también hay que dar un poquito de sorpresa. Y el viernes, que va a ser el acto de clausura de la parte académica, el viernes al mediodía, pero va a haber un acto también social de clausura que sí se va a realizar en la Marina Internacional, que es la fiesta o reunión de clausura, también con artistas nacionales de gran importancia. Ya puedo incluso confirmarles que para la noche de clausura uno de los invitados va a ser la orquesta de Checo Acosta, que nos va a acompañar, e igualmente va a estar una promesa o ya consolidada del vallenato, que es el cantante Elder Dayán Díaz, uno de los hijos menores de Diomedes Díaz Mesa, que nos va a colaborar y que nos va a amenizar también la parte social. De tal manera que para lograr este éxito que aspiramos a que se efectúe, necesitamos la colaboración, y hemos requerido la colaboración de diferentes entes. Por eso desde un principio el señor gobernador del departamento ha estado atento a nuestras inquietudes y ha tenido una colaboración excelente. Y hoy no pudo estar presente, pero está nuestro representante que siempre nos ha acompañado en este proceso de organización, que es el doctor Eduardo Arteta, que ustedes conocen, que ha sido colaborador estupendo para la realización del evento. También tenemos nuestro representante de la alcaldía, porque también el alcalde, el doctor Carlos Caicedo, también ha estado presto a colaborar y ayudarnos, y ha estado atento a todas las incidencias de este simposio nacional. Por eso hoy también tenemos nuestro representante de la alcaldía, porque el señor alcalde, al igual que el señor gobernador, ven la importancia del evento desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de mostrar nuestros grandes valores que tenemos acá en la región del Magdalena. También tenemos en la mesa principal, como ustedes escucharon, al representante de la Universidad Sergio Arboleda, y tenemos también el representante de la alcaldía de Ciénaga, que también ha sido parte importante en este proyecto, ha sido un colaborador arduo en este trabajo. Yo digo que para lograr el éxito necesitamos la suma de voluntades, y además de, lógicamente, de los que están presentes en la mesa, pues hay que destacar que no son los únicos que nos van a ayudar, que nos han venido colaborando. También tenemos la ayuda de algunos gremios, algunas entidades que nos están, estamos finiquitando esa ayuda, pero que también es digno destacar porque ellos todos han visto la importancia de este evento académico y la importancia de los temas que se van a tratar. Lógicamente que también resulta importante para el simposio, para los organizadores del evento, y lógicamente para toda la ciudad, que ustedes que están acá presentes, los periodistas que nos han venido acompañando, que también nos van a acompañar, que también difundan la realización del evento, porque nosotros para esa época, para el mes de septiembre, vamos a ser el centro, podemos decir, vamos a ser el centro del país en tema de justicia, en el tema de del evento académico, y vamos a tener ilustres visitantes de todo orden que se interesa mostrar la ciudad, mostrar toda la riqueza de nuestro país. Y también, lógicamente, pues, con la colaboración de ustedes, señores periodistas, pues, va a ser fundamental que nuestra ciudad, el departamento, sea conocido en todo el país. También igualmente organismos que nos han venido ayudando desde el punto de vista internacional, la UNDOT,
también nos va a hacer una colaboración especial con los conferencistas. Es decir, vuelvo y repito, es una sumatoria de voluntades, porque es un evento que aspiramos que contar con la presencia de 600, 700 personas, 500, 600, 500 personas de diferentes partes del país. Y es una imagen que no podemos, una oportunidad que no podemos desaprovechar para tratar no solamente la parte académica en materia de justicia y derechos humanos, porque ustedes saben toda la problemática de la justicia que hoy se está trabajando, la problemática de derechos humanos, pero tampoco podemos desaprovechar la oportunidad para recalcar la importancia y el progreso de nuestra región. Lógicamente, la labor de los organizadores y de los miembros del Colegio de Jueces y Fiscales no puede ser inane y no puede ser suficiente si nosotros no contáramos con la colaboración de la OPEC. Ustedes la ven acá también acompañándonos en mano a mano, día a día, noche a noche, en este trabajo de organización, no solamente en la parte de conseguir los conferencistas, de las personalidades que van a venir, sino igualmente toda la parte que implica la logística de un evento de tal envergadura.